el señor Choque Quispe Eugenio, identificado con DNI 00114157, viene haciendo unas ventas ilícitas de terreno de la Asociación Rural Industrial Agropecuaria Las Delicias de Villa, a las cuales de manera fraudulenta y con una cantidad de socios menor de la normal para hacer una elección, se ha hecho representante y ha modificado los estatutos de representación, ventas y otorgamiento de terrenos, a los cuales está vendiendo de forma irregular, colocando esto en pos de una mafia organizada de venta de tráfico de terrenos en Chorrillos. Según el encargado del área de agua y desagüe de la asociación Las Delicias de Villa, hizo un informe en el cual se ha vendido más de 81 lotes valorizados en el monto de $156,230 y 486,000 nuevos soles. Este último, el cual dio un informe deduciendo de que no había dinero existente y en el banco tampoco. La venta de terrenos que son entregadas con constancia de posesión tienen metrajes variados desde 140 metros, 580 metros y hasta 1000 metros cuadrados, los cuales tienen un valor aproximado de 4000, 15000 y 60000 nuevos soles. Dentro de ellos tampoco se ha hecho una liquidación de la venta de estos terrenos y por eso genera también una deuda a la SUNAT. Avalado por la comisaría de Chorrillos, al cual le hizo un favor de colocarle un techo, y el gobernador de dicho distrito, tienen mucha cercana amistad, donde pueden ellos tener la libertad de compartir dicha colusión del delito, ya que el gobernador se presta para el tipo de asentamiento y aprobación de las posesiones de los terrenos según decreta el gobierno con respecto al tema de COFOPRI. El señor Eugenio Quispe Choquehuanca ha sido denunciado por las siguientes instancias: 43 Juzgado Penal de Lima por delito de contra la fe pública. Ha sido notificado delito de coacción contra el señor Héctor Felipe Mariño Enciso, el cual fue amenazado con arma de fuego. El señor Eugenio Choque Quispe, en su afán de apoderarse de las obras de saneamiento de agua y desagüe de la asociación, mandó una carta a SEDAPAL mencionándoles que desistan de hacer la obra, ya que él iba a presentar su empresa y adjudicarse de una manera extraña, por los motivos se le antepuso la hermana que defiende los derechos de los asociados por otras instancias, y SEDAPAL le otorga la buena pro y le está realizando las obras a partir del año enero 2010. Dentro de sus propósitos y como representante de la asociación, mencionó que él iba a hacer lo posible, ya que era un aprista reconocido y dentro del gobierno tenía muchas influencias dentro de SEDAPAL. Dos martes nos ha costado sacrificio
una marcha que hicimos de aquí hasta Barranco y de Barranco hasta San Isidro. Esa primera marcha. De aquella primera marcha, justo la semana pasada estaba viendo el video y hay varios que ya descansan en paz. Pero hoy día que bien disfrutan de ese agua. Hoy día que bien se sirven de ese agua y están inclusive más gordos que yo todavía. ¿No? De verdad. Y dice cuando gestionan el agua, gracias a la madrita que está gestionando mi agua. Y no es así. Es gracias a ustedes que pagaron los 250 soles. Gracias a ustedes que pudieron abordar ese dinero. Los 1.700 asociados que financiamos la obra del agua, gracias a ellos. ¿Y el resto qué? No tiene ni un sol. Pero, por favor, se suspende la firma, después rogaría, por favor. Énfasis en lo que ha dicho el señor Eugenio Choqui para que esta obra sea ya realidad en la Delicia de Villa. En mi calidad de gobernador, representante del gobierno, efectivamente he tenido una ardua labor en los momentos decisivos para empujar este proyecto. Me acuerdo que hemos estado reunidos con el señor Víctor López Orihuela, presidente del directorio de Sedapal. El ingeniero ha sido viceministro de vivienda cuando hicimos una marcha. Está presente aquí. Otra vez otro aplauso. También ha sido jefe de Agua para Todos. Ha sido jefe de Agua para Todos. Él es el que manejó también esta aprobación de esa agua de la Lisaría. También como jefe de Fongodes ha trabajado en beneficio de los muchos pueblos de Lima y todos los departamentos del Perú. El compañero Arana tuvo la gentileza de aceptarnos una marcha mediante su asesor, el ingeniero Bocanegra, se nota presente, ahí está Bocanegra. Inclusive tuvimos una discusión muy fuerte contigo. Casi nos fuimos a de boca, ¿no? Porque así pues yo represento a ustedes, ¿no? Tenía que exigir, como he tenido que representar al ministerio. Pero la verdad de que esas tensiones hacen de que esto mejore y que avance rápido este proyecto. Le agradezco que esta obra, compañera Arana, esta obra del gobierno de Alan García Pérez, alguien o algunos quieren apropiarse de esta obra diciendo que son obra de ellos. ¿Me entiende? Y esta obra pues el gobierno central, como dije, hay que agradecer al presidente de la República y quiero pedirle públicamente que termine la obra en junio, el doctor Alan García Pérez, como presidente de la República, debe inaugurar esta obra y usted debe estar presente también. Les pido, por favor. Pero es importante primero decir algunas cosas. Cuando entramos en campaña, cuando Alan García Pérez era presidente del Perú, nos dijo había que hacer algo. Y yo gracias a Choqui y a algunos dirigentes que me acompañan, por favor, se suspende la firma, después rogaría, por favor. Tráfico de terrenos con la modalidad de donación y o concesión de un terreno de un área de 13.311 metros cuadrados valorizados a $80 el metro cuadrado con la suma de 1.064.880 dólares o su tipo de cambio. Estamos ante una magnitud de tráfico de terrenos aprobado, desarrollado y concluido con la Marina de Guerra del Perú y altos funcionarios de esa institución. El señor Eugenio Choque Quispe emite una carta al contraalmirante
Jorge de la Puente Ribeiro, director de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, dándole la proposición de darle en donación y o concesión un terreno ubicado en la avenida Cordillera Vilcanota, Manzana G, 10, lote 1, en la asociación Las Delicias de Villa, en Chorrillos, para la construcción de un colegio nombrado el Liceo Naval, con un área de 13.311 metros cuadrados. El señor Eugenio Choque Quispe, quien ha sido representante con una asamblea fuera de la normal, firman el convenio interinstitucional con fecha 21 de agosto del 2005 en el distrito de Surco, con presencia del alcalde Carlos Darjan Chatmot y el director del personal contraalmirante Oscar Penny Cabrera, como representante de la asociación de Villa Las Delicias de Villa, el señor Eugenio Choque Quispe. Por su parte, la asociación Las Delicias de Villa emite una carta notarial con fecha 17 de noviembre del 2009 a la Marina de Guerra, a nombre del capitán de navío Gianmarco Chiaperini, con el fin de informar de los actos dolosos cometidos por el presidente de la asociación, Eugenio Choque Quispe, quien ha sido elegido de manera ilegal por hacer una asamblea fuera de la jurisdicción legal de la asociación y aprobar la donación del terreno. La asamblea presenta una carta notarial al municipio de Chorrillos con fecha 2 de julio del 2009, atención al alcalde Miyashiro, solicitándole no dar licencia de construcción al Colegio Liceo Naval, ya que dicho convenio es ilegal y también fue emitido en el distrito de Surco. La Marina, muy aparte de haber sido informada mediante cartas notariales, hizo caso omiso a este convenio y dispuso la licitación pública para la ejecución de obra de la construcción del Colegio Liceo Naval Capitán de Navío Juan Fanny García, con fecha abril 2009, con una valorización de construcción de 8.266.065 nuevos soles, calculados al mes de marzo del año 2009. Estamos ante un delito de tráfico de terrenos en el cual está comprometido una institución del Estado, aprobado, avalado por sus máximos oficiales. Todo esto disfrazado con la temática de donación o concesión de terrenos.